¿Dónde está? 2 días antes de la prueba y va y se larga sin mí. No es propio de él. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? Ahí arriba. Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada o vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo.
No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. El abrazo. No he ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. 2 días. En 2 días tendré respuestas. 2 días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Madre se hacía de ella.
servirá.
Debo guardar silencio. Iré a ver a Karst por una aturdidora. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estará esperando. Ahí está. Parece nervioso. Vaya, vaya, vaya. Una paria en mi puerta. Que la madre me proteja. Me sorprende que me hayas visto. Mirabas a todas partes para asegurarte de que nadie nos observa. Ten cuidado, te torcerás el cuello. Cuando apareces siempre es un dolor, niña, de una forma u otra. ¿Hay algún motivo para que estés tan gruñón hoy? Cuando pases la prueba y te acepten, tratarás con comerciantes de corazón de madre. Quizá no me guste la idea de perder clientes. ¿Quieres decir comerciantes que cumplen la ley y no venden a parias? Eso es. Los días de crimen van a quedar atrás, siempre y cuando estés callado. ¿Es que te preocupa que le diga a alguien que comercias con parias? No creo que seas de las que hablan, pero nunca se sabe. Deja de preocuparte. Tu secreto está a salvo. Es lo que pensaba. Pero sienta bien oírlo. La única persona que sabe de nuestros tratos es Rost. Sí, bueno, tampoco es que pueda denunciarme aunque quiera. Ese Rost es un hombre del deber y la ley. No sé cómo lo aguantas. ¿De verdad no sabes por qué lo expulsaron? Ya te he dicho que no.
No creo que nadie sepa lo que hizo, pero debió ser grave porque es para toda la vida. Dime por qué te arriesgas, comerciando con parias. Siempre lo preguntas. Si quieres una explicación grandilocuente, lárgate. Es porque antes lo eras, ¿verdad? Sí. Me pillaron curioseando en una de las ruinas metálicas, más allá del abrazo. Las matriarcas dijeron que estaba contaminado y me dieron 5 años. ¿Qué viste en las ruinas? Nada que tuviera sentido para mí. Después de mi exilio, intenté volver a vivir en Corazón de Madre, pero todos los que conocí tenían sus vidas y había demasiada gente por todas partes. Esto me gusta más. La última vez que vine a verte tenías una aturdidora para vender. ¿La tienes? Así es. Pero tendrás que traerme una lente de chatarrero. ¿Qué puedo decir? Las armas especiales son caras. Puedo pagar. Me cargué a un chatarrero no hace mucho. Le quité una lente en perfecto estado. Eso lo decidiré yo. A ver. Creía que querías una aturdidora. Pues cuando tú me digas. Ahora que tienes una aturdidora, practica con ella en otra parte, ¿vale? Mi vida ya es muy emocionante sin un puñado de trampas con las que tropezar. ¿En serio? Nadie lo diría. ¿Estarás por aquí luego, por si quisiera hacer otro trato? Estaré aquí. Lo de siempre, trae las piezas que recolectes de cualquier máquina que caces. A mejores piezas, más esquirlas te daré. Pero no olvides echar un buen vistazo a mi inventario. ¿Quién sabe? Quizá tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que ya hemos cerrado el trato. Muy bien. Buena suerte en la prueba. La bendición de la madre y eso. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la puerta norte.
Vale, vuelven sobre sus pasos. Lo guardaré para más tarde. Explosiones y gritos desde fuera del abrazo. ¿Qué estará pasando? Aloy, has venido. Ven aquí. Tenemos que hablar. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. ¿Esas explosiones y gritos más allá del abrazo son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. De momento esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Mira, Rost, lo he estado pensando y no voy a dejarte después de la prueba, ¿vale? Solo no lo haré. No puedo actuar como si no me hubieras criado. Aloy, la ley prohíbe todo contacto. Lo sé y me da igual. Sé lo que significa el deber para ti, pero las leyes tribales solo me han quitado cosas. Y eso no volverá a pasar. Aloy, debo obedecer la ley. Y lo harás. Sabía que lo dirías, así que esto es lo que haremos. Iré a verte en secreto. Nadie me verá, no me meteré en líos. Y sé que no vas a hablarme porque va contra la ley, pero yo sí que te hablaré. Será solo culpa mía, no tuya. Tú solo escucharás. Y así es como lo haremos. Has pensado mucho en esto. Sí, ¿verdad? Puedes dejar de preocuparte. Solucionado. Sí. Así es. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese tramposo te habrá cobrado por un arma así. No fue barata, pero merecía la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Todavía falta para que anochezca. Creo que voy a descansar. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Con esto se irá el olor por ahora. ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Vaya con las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces.
Desde que aparecieron hace 10 años han matado a muchos valientes. Sí. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le ha pasado? Una máquina. Eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando ahora. Ah, ya veo. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Más me vale. Ahora ya no falta mucho. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Una logia entera, destrozada, por dientes cerrados. ¿Cuántos sabía? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Enorme. ¿Cómo lo derroto? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, no intervendré. ¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas?
poco sirve sin munición. ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa. No. Vamos. Son terrenos de caza de los Nora. Hay que protegerlos. Sin tu victoria sobre el Diente Cerrado, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por tu tribu. ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. Recuérdalo. Después de la prueba y cuando me haya ido. Terminamos aquí. Vamos. Ha amanecido. Hoy será tu último día en el abrazo como una paria. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando tengas que ir a Corazón de Madre, te estaré esperando por el camino. Entiendo tu última lección, Rost. ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo, mejor que sea algo en lo que crea. Pues espero que lo encuentres. Eso espero. ¿Volveré a la cabaña contigo? Todavía no me dirijo allí. Tengo otros planes. Ah, ¿por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento. Te veré en Corazón de Madre. Así será.
Ya te daré uso.